soy Pennywise, el payaso bailarín. Ya no soy un desconocido. 7 Roman Catholic priests involved in that case. 3 of them schooled and trained in Rome itself at the Vatican. Introduction to his becoming a victim of diabolical possession. La historia que estás a punto de ver y escuchar es totalmente aterradora. Dejó completamente sorprendidos a todos aquellos que pudieron vivirla de cerca y sobre todo a la legendaria pareja de investigadores de lo paranormal, Ed y Lorraine Warren. Y hoy en día, poco más de 40 años de haber sucedido, continúa siendo escalofriante con el simple hecho de recordarla. Prepárate, porque a través de los siguientes minutos, estarás frente a la historia real de Arne Johnson, un hombre estadounidense que ha sido la inspiración para el reciente estreno del rodaje El Conjuro, una de las sagas del género de horror y misterio más taquilleras en los últimos años. Así es que presta mucha atención a los siguientes minutos, pues nuevamente abriremos un caso más resguardado dentro del expediente Warren. Estados Unidos, 1980. La historia iniciaba de una manera extraña y escalofriante. David Glatzer, un niño de 11 años de edad, se despertó gritando que un hombre con grandes ojos negros y cara delgada con rasgos animales le advertía en su cara que tuviese cuidado. Esto, su comportamiento cambió por completo, volviéndose en todo momento intranquilo y nervioso. David, a partir de este momento, tuvo más pesadillas con este hombre, quien prometió llevarse su alma. De pronto, una mañana, David empezó a aparecer con extrañas marcas en su cuerpo, arañazos y golpes, otorgándole un aspecto totalmente aterrador. Este hecho atemorizó a su hermana Debbie, quien pidió a su prometido, Arne Cheyenne Johnson, que se quedara con la familia por un buen tiempo. Lo peor de todo esto es que el pequeño David ya no solo comenzaba a verlo entre sueños, sino que aquel hombre bestia aparecía entre la oscuridad, en los rincones de la casa, mientras estaba despierto, afirmando algo que le llamaba su atención y que comenzó a inquietar aún más a la familia. David lo describía con un rostro demacrado y pronunciados cuernos. La familia, ante la desesperación y la extrañeza de que día con día la situación de David empeoraba, y el hecho de ver aquellos daños físicos de la noche a la mañana, decidieron en ese preciso momento buscar ayuda. Fue ahí que llamaron al párroco de la iglesia. Este de inmediato accedió a ir a su casa, pero de nada sirvió, ya que esto no parecía mejorar la situación del joven. Aquel sacerdote, sin saber qué hacer, decidió llamar a una joven pareja que antes había hecho trabajos para él, Ed y Lorraine Warren. Esa misma noche, la pareja de investigadores arribaban al domicilio. Comenzaron dialogando, pidiendo a la familia explicara cada detalle de lo que estaba sucediendo y cómo es que había empezado su problema. En ese momento, a la luz de la luna, reunidos en la sala de la casa, de manera inesperada, comenzó a escucharse desde el sótano un aterrador gruñido que aumentaba de intensidad con el paso de los segundos. Las puertas azotaban de par en par de la nada, y una de las ventanas que se encontraba cerca de la pareja Warren terminó estallando por completo. Ahí, los Warren se daban cuenta de la magnitud del problema, ante qué estaban enfrentándose y el horror que les esperaba ahí dentro.
Los minutos transcurrían y después de una sesión a través de visiones que propiamente Lorraine comenzaba a tener, pudo ver aquello, una entidad oscura que comenzaba a acercársele al pequeño David y que de un momento a otro empezaba a tocarlo del cuello a manera de intentar frenar su respiración. Era más que obvio que aquello había tomado posesión del cuerpo de David y que realmente se trataba de una entidad demoníaca que podía transformarse en 43 macabras personalidades. We were to later find out that this was not even a ghost. It was a demonic spirit that appeared to this child. That was really the introduction to his becoming a victim of diabolical possession. Era momento de llevar el caso a otro nivel. Se necesitaba forzosamente de un exorcismo. Fue ahí que, con la ayuda de un sacerdote del Vaticano, en punto de las 3 de la madrugada del día siguiente, estuvieron reunidos nuevamente en la sala. El frío era intenso. Podía sentirse esa extraña vibra en el ambiente. Los presentes manifestaban sentirse observados a sus espaldas. Incluso hasta en ciertos momentos, ser tocados por una fría mano. Los testimonios de la pareja Warren dictaminaron que, dado la grave infestación en el cuerpo del pequeño David, se tuvieron que llevar a cabo hasta un total de 3 exorcismos en manos de hasta 7 sacerdotes. Local possession. Now, we worked for months on this case. There were 3 exorcisms over David. They were very violent. The phenomena that occurred in the home was very, very violent. But the priest remained very steadfast in their dedication to the case. And there were 7 Roman Catholic priests involved in that case. Yes. 3 of them schooled and trained in Rome itself, at the Vatican. Pero hubo algo que marcaría rotundamente el caso y que hizo que todo se saliera de control. Durante el último de los exorcismos, Arne Johnson hizo algo que nunca debió haber hecho. Se burló de los demonios dentro de David y les retó a intentar entrar en él. Cuando el exorcismo había terminado, los Warren llamaron a la policía de Brookfield y sugirieron vigilar a Arne en todo momento. En noviembre de 1980, las cosas parecían estar bien. El pequeño David parecía haber vuelto a la normalidad y Debbie, su hermana, se mudó a su propio apartamento junto a Arne. Pero este comenzaba a comportarse de manera extraña. Según Debbie, Arne tendría trances donde afirmaba ver al hombre bestia. Cuando salía de estos, el joven no recordaba absolutamente nada. Fue ahí que Johnson comenzaba a meterse en problemas con la policía. Nada grave, pero sí inusual en un hombre que normalmente transcurría su vida con total tranquilidad. Fue ahí que llegó el 16 de febrero de 1981. El día en que terminó con la vida de Alan Bono, justo la persona a quien les rentaba el departamento luego de una fuerte discusión. Johnson fue descubierto a 3 kilómetros del sitio de aquel fatídico hecho por un policía luego de ver su camisa empapada de sangre. Era histórico. Estábamos ante el primer en la historia de Brookfield. Justo un día después del crimen, Lorraine informaba a la policía de Brookfield que Johnson estaba poseído cuando se cometió el fatídico acto. Fue ahí que un bombardeo mediático pronto rodeó la historia. Martin Minella, el abogado de Johnson, recibió llamadas de todo el mundo sobre lo que se llamaba el juicio por crimen demoníaco. Minella planeó volar con especialistas en exorcismo de Europa e intentó citar a los sacerdotes que supervisaron los exorcismos de David Glatzel. El juicio había comenzado el 28 de octubre de 1981. Aquí, el abogado Minella intentó presentar una declaración de inocencia en virtud de la posesión, pero el juez que presidía, Robert Callahan, rápidamente rechazó esta defensa. El juez argumentó que tal defensa nunca podría existir en un tribunal de justicia debido a la falta de pruebas y que sería irracional y no científico permitir el testimonio relacionado.
Arne Johnson, en su defensa, repetía una y otra vez: el diablo me obligó a hacerlo. Arne finalmente fue sentenciado de 10 a 20 años de prisión, aunque al final únicamente permaneció solo 5 por buen comportamiento. We had psychiatrists, medical doctors, we had Catholic priests, we had psychic researchers staying there day and night. We had relatives, we had the family, we had photographs, we had recordings, we had police officers in there. We had all the evidence to prove in any court of law that this young boy was diabolically possessed, and the young man who helped him later, Arne Johnson, who was 18 years old and lived in the house, came under demonic possession. Any evidence that you could prove a case with in any court of law in the United States, we had, and the judge would not allow us to bring it in. If he did, Arne Johnson would not have spent 2 years in prison. Arne y Debbie se casaron después de que fuese puesto en libertad, permaneciendo juntos hasta el día de hoy sin ningún tipo de inconveniente. Aquel juicio fue una gran sensación en 1981 debido al argumento de posesión que fue llevado ante los tribunales de Estados Unidos por primera vez en la historia de ese país. El caso fue uno de los más relevantes y atemorizantes llevados a cabo por la pareja Warren. And ghosts and demons all exist, and we have the proof of that. And we have the proof of that.